Just Kayla, doing Kayla things. Hola, hola, ¿cómo estás? Me llamo Kayla, and this is the Just Kayla Things Spanish channel, where we help each other learn Spanish. If you're new here, bienvenida. If not, bienvenida de vuelta. Un poco más. Las hormigas. Life inside of an ant colony. Con más de 12.000 especies en el mundo, hay hormigas de todas las formas, tamaños y colores. Hay hormigas BBL, hormigas 9 a 5 y hormigas ride or die. Estos insectos pueden vivir en árboles, plantas y en nidos subterráneos de decenas de miles a millones. Key vocabulary for passage number 1. Las hormigas are ants. 12.000 is 12,000. Mundo is world. Formas are shapes. Tamaños are sizes. Nidos subterráneos, underground nests. Decenas de miles, tens of thousands. Now we're going to listen to the audio for passage number 1. Con más de 12.000 especies en el mundo, hay hormigas de todas las formas, tamaños y colores. Hay hormigas BBL, hormigas 9 a 5 y hormigas ride or die. Estos insectos pueden vivir en árboles, plantas y en nidos subterráneos de decenas de miles a millones. I'm going to give you the vocabulary again. Las hormigas are ants. 12,000 is 12,000. Mundo is world. Formas are shapes. Tamaños are sizes. Nidos subterráneos, underground nests, decenas de miles, tens of thousands. You'll hear the passage again, but now you have the words in front of you. Con más de 12.000 especies en el mundo, hay hormigas de todas las formas, tamaños y colores. Hay hormigas BBL, hormigas 9 a 5 y hormigas ride or die. Estos insectos pueden vivir en árboles, plantas y en nidos subterráneos de decenas de miles a millones. Now we're going to listen to the audio for passage number 2. La hormiga reina es la jefa y todas las otras hormigas de la colonia le dan todo lo que necesita para sobrevivir y poner huevos. Cada hormiga tiene un trabajo específico en la colonia para asegurar el éxito del nido. Las hormigas trabajadoras construyen, reparan, buscan comida y cuidan de las jóvenes, mientras que las hormigas soldado protegen la colonia contra los intrusos. Key vocabulary for passage number 2. La reina, queen, la jefa, boss lady, para sobrevivir, to survive, huevos, eggs, asegurar el éxito, to ensure the success, cuidar, to care, soldado, soldier, and los intrudos are intruders. Now we're going to listen to the audio for passage number 2. La hormiga reina es la jefa y todas las otras hormigas de la colonia le dan todo lo que necesita para sobrevivir y poner huevos. Cada hormiga tiene un trabajo específico en la colonia para asegurar el éxito del nido. Las hormigas trabajadoras construyen, reparan, buscan comida y cuidan de las jóvenes, mientras que las hormigas soldado protegen la colonia contra los intrusos. Let's review the vocabulary one more time before you get to see the passage. La reina, queen, la jefa, boss lady, para sobrevivir, to survive, huevos, eggs, asegurar el éxito, to ensure the success, cuidar, to care, soldado, soldier, and los intrudos are intruders. Now we're going to listen to the audio for passage number 2. La hormiga reina es la jefa y todas las otras hormigas de la colonia le dan todo lo que necesita para sobrevivir y poner huevos. Cada hormiga tiene un trabajo específico en la colonia para asegurar el éxito del nido. Las hormigas trabajadoras construyen, reparan, buscan comida y cuidan de las jóvenes, mientras que las hormigas soldado protegen la colonia contra los intrusos. Let's listen to the audio for passage number 3. ¿Sabías que? Las colonias de hormigas están formadas por mujeres que pueden vivir desde unas pocas semanas hasta varias décadas.
Las únicas hormigas que son hombres en la colonia están ahí para reproducirse. Después, mueren. También, las hormigas pueden levantar de 20 a 50 veces su peso corporal y pueden comunicarse con sus antenas. Por último, cada colonia tiene un olor único que ayuda a encontrar su nido o a identificar a los intrusos. This is key vocabulary for passage number 3, the final passage. ¿Sabías que? Did you know? Las mujeres, females, únicas, only, hombres, males, mueren, they die, levantar, to lift, peso corporal, body weight, olor, smell, encontrar, to find. Let's listen to the audio for passage number 3. ¿Sabías que? Las colonias de hormigas están formadas por mujeres que pueden vivir desde unas pocas semanas hasta varias décadas. Las únicas hormigas que son hombres en la colonia están ahí para reproducirse. Después, mueren. También, las hormigas pueden levantar de 20 a 50 veces su peso corporal y pueden comunicarse con sus antenas. Por último, cada colonia tiene un olor único que ayuda a encontrar su nido o a identificar a los intrusos. Let's review the vocabulary for passage number 3. ¿Sabías que? Did you know? Las mujeres, females, únicas, only, hombres, males, mueren, they die, levantar, to lift, peso corporal, body weight, olor, smell, encontrar, to find. Let's listen to the audio for passage number 3. ¿Sabías que? Las colonias de hormigas están formadas por mujeres que pueden vivir desde unas pocas semanas hasta varias décadas. Las únicas hormigas que son hombres en la colonia están ahí para reproducirse. Después, mueren. También, las hormigas pueden levantar de 20 a 50 veces su peso corporal y pueden comunicarse con sus antenas. Por último, cada colonia tiene un olor único que ayuda a encontrar su nido o a identificar a los intrusos. Before we get to the comprehension and vocabulary questions, the audio for all three passages as a whole will now be read to you. Con más de 12,000 especies en el mundo, hay hormigas de todas las formas, tamaños y colores. Hay hormigas BBL, hormigas 9 a 5 y hormigas Ride or Die. Estos insectos pueden vivir en árboles, plantas y en nidos subterráneos de decenas de miles a millones. La hormiga reina es la jefa y todas las otras hormigas de la colonia le dan todo lo que necesita para sobrevivir y poner huevos. Cada hormiga tiene un trabajo específico en la colonia para asegurar el éxito del nido. Las hormigas trabajadoras construyen, reparan, buscan comida y cuidan de las jóvenes, mientras que las hormigas soldado protegen la colonia contra los intrusos. ¿Sabías qué? Las colonias de hormigas están formadas por mujeres que pueden vivir desde unas pocas semanas hasta varias décadas. Las únicas hormigas que son hombres en la colonia están ahí para reproducirse. Después, mueren. También, las hormigas pueden levantar de 20 a 50 veces su peso corporal y pueden comunicarse con sus antenas. Por último, cada colonia tiene un olor único que ayuda a encontrar su nido o a identificar a los intrusos. Okay, now let's see if you understood what was going on. These are the vocabulary and comprehension questions. There are a total of 7. ¿Verdadero o falso? True or false? ¿Existe un rey hormiga en la colonia de hormigas? Un rey is a king. The statement says, there exists a king ant in the ant colony. The answer is falso, falso. ¿Por qué? Las únicas hormigas que son hombres en la colonia están ahí para reproducirse. Después, mueren. There only exists queen ants. The males are only there to reproduce. After they reproduce, they die. Number 2. This is a vocabulary question. ¿Cómo se dice
12,000 en español? A, 2,000. B, 200. C, 2,100. O D, 12,000. The answer is D, 12,000. Número 3. This is a comprehension question. ¿Verdadero o falso? Las hormigas pueden ir de nido en nido sin ser detectadas por otras hormigas. The statement is saying the ants can go from nest to nest without being detected by other ants. The answer is falso, porque cada colonia tiene un olor único que ayuda a identificar a los intrusos. Why? Because every colony has a unique smell that helps them identify intruders. Número 4. A vocabulary question. Las siguientes palabras son tipos de qué? Círculo, triángulo, óvalo y cuadrado. The question is asking, the following words are types of what? And these words look similar, or the first three words look very similar to the English word. Is it A, personas, B, colores, C, tamaños, o D, formas? La respuesta es D, formas. Formas are shapes. Circles, triangles, ovals, and squares are types of shapes. Número 5. This is a vocabulary question. ¿Cómo se conjuga morir en presente para ellos? The question is saying, how do you conjugate morir in the present tense for ellos? Is it A, morirían, B, mueren, C, moren, o D, murieron? La respuesta es B, mueren. This is a comprehension question. Based on what you see in this picture, estos son tipos de. These are types of what? Insectos. These are types of insects. Insectos. Número 7. Last question. Comprehension. ¿Verdadero o falso? Cualquier organismo vivo que no pertenezca a esta colonia se considera un intruso. Any living organism that does not belong in the colony is considered an intruder. Is this true or false? ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. As mentioned before, if the ant or living organism does not have the same smell as that particular colony, it's considered an intruder. These are all of the vocabulary words from all three passages. You can go ahead and pause it here if you want to write them down. Now this is the English translation. Now that we've done all of the Spanish work, here's the English translation. With more than 12,000 species in the world, ants come in all shapes, sizes, and colors. There are BBL ants, 9 to 5 ants,
and ride or die ants. These insects can live in trees, plants, and in underground nests of tens of thousands to millions. The queen ant is the boss lady, and all of the other ants in the colony give her everything she needs to survive and lay eggs. Each ant has a specific job in the colony to ensure the nest succeeds. Worker ants build, repair, find food, and take care of the young, while soldier ants protect the colony against intruders. Did you know that ant colonies consist of females that can live anywhere from a few weeks to a few decades? The only male ants in the colony are there to mate. After that, they die. Also, ants can lift 20 to 50 times their body weight and can communicate with their antennas. Lastly, each colony has a unique smell which helps with finding their nest or identifying intruders. Thank you so much for watching. I really do appreciate it. I thought this was pretty fun. Make sure to check out my vocabulary playlist. You can learn the most commonly used words in the Spanish language. And also, if you're pretty familiar with the Spanish language, then you can play the vocabulary game that I made. It's been a pleasure. Adios. Bye. Just Kayla thinks. Ba-da-dum. Bow.